¿Alguna vez habías escuchado de una mujer embarazada de un animal? Suena muy extraño. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto es Dementes. Desde una mujer que tenía en su vientre a una cabra, hasta otra que dio a luz a una camada de conejos. Sí, suena tétrico y extraño, pero hoy hablaremos de 7 criaturas extrañas encontradas dentro de personas. Así que ponte cómodo, soy el Dr. Mentes, y sin más preámbulos... ¡Empecemos! Número 7. Para el año 2017, una mujer nigeriana dio a luz a una extraña criatura en forma de cabra luego de un embarazo que se extendió hasta 2 años. Sí, estás oyéndome bien. El hecho ocurrió en la ciudad de Port Harcourt, donde la mujer se provocó el parto pues ya no soportaba el dolor. Así fue como en presencia de varios transeúntes quienes filmaron el momento y compartieron los videos en redes sociales, el feto nació sin vida. Sin embargo, los medios de comunicación nigerianos han informado que la joven, cuya identidad no ha sido revelada, ha dado a luz a un cuerpo de un animal infantil parecido a una cabra y no a un niño. El hecho fue difundido en todo el país, llamando la atención de muchos científicos quienes la invitaron a realizarse una serie de análisis para comprobar lo que había ocurrido, y ella comentó que quería mantener la discreción. Al parecer, esa era la segunda vez que le ocurría y, según ella, todo radica por una maldición. ¡Wow! Eso sí que es perturbador. Número 6. Ahora hablemos de otra tétrica historia que ocurrió en 1726 en Inglaterra, cuando Mary Tuff había tenido un aborto un mes antes de que todo lo misterioso y tétrico empezara. Resulta que ella dio a luz varios trozos de carne que parecían ser partes de animales. Su suegra, Ann Tuff, le envió varias muestras a un cirujano local llamado John Howard. Él se mostraba bastante escéptico por lo comentado. Sin embargo, después de tanta insistencia, finalmente aceptó ir a visitarla. Así que, después del reconocimiento, Howard no encontró nada particular en Mary, aunque durante un mes aproximadamente, ella le siguió entregando más partes de animal que, según decía, provenían de su vientre. Aquellas partes de animal coincidían con cabezas de conejos, las patas de un gato o incluso 9 conejillos sin vida en un mismo día. Luego de eso, el doctor envió cartas a varios científicos y colegas informándoles esos nacimientos misteriosos, llegando esta particular historia hasta oídos del rey. Intrigado en todo lo que escuchaba, decidió enviar a 2 de sus hombres para investigar el caso. Lo más asombroso de todo es que al llegar estos hombres se toparon con Mary dando a luz a 15 conejos. Después de eso, se investigó más a fondo, pero sin ninguna respuesta lógica. Esta historia pasó a ser una de las más extrañas ocurridas en Inglaterra. Número 5. En la ciudad de Benin, al sur de Nigeria, una mujer sorprendió a sus vecinos cuando en plena celebración religiosa del ministerio, entró en trabajo de parto y aunque esto ya fue inesperado, el verdadero motivo de asombro llegó después, cuando el ser que nació tenía, extrañamente, rasgos de animal, de un caballo. El hecho ocurrió en 2012 y todo estuvo en medio de un intenso debate religioso sobre la supuesta imposibilidad de la mujer para concebir, ya que, al parecer, llevaba 11 años casada sin poder tener hijos. Así que, desesperada, acudió en búsqueda de ayuda con el pastor de la congregación al que ella frecuentaba, quien dispuso iniciar una vigilia. Previa a una sesión de oración al final de la cual terminó por dar a luz, los testigos aseguraron que ya antes el pastor había dicho que lo que la mujer llevaba en su interior no era un ser humano. Curiosamente, ninguno de los asistentes conocía a la mujer o a alguno de sus parientes. Al parecer, acudió sola a la reunión y no volvió al día siguiente. La criatura nació sin vida y tras el abandono de su madre fue exhibida por un momento para que las personas pudieran verla. De acuerdo con descripciones, el ser parido tenía cuello, orejas largas, justo como las de un caballo, aunque con la forma humana. Así que también el pastor prohibió que cualquiera lo tocara por considerarlo demoníaco. ¡Wow! ¡Increíble! Número 4.
En diciembre del 2019, Kritsada Raprachum, un hombre de 44 años de edad que vive en Udon Thani, en el noroeste de Tailandia, se dirigía como cada día al colegio de su hijo para llevarlo cuando sintió la necesidad incontrolable de ir al baño. Sí, creo que ya todos hemos pasado por eso, pero para él, esta vez fue indescriptible. Así fue como hizo sus necesidades, sin embargo, cuando terminó se dio cuenta de que aún podía sentir algo que sobresalía levemente de su retaguardia. Así que el hombre se levantó para ver de qué se trataba y pudo comprobar que había algo colgando. Como este sujeto se había operado recientemente de apendicitis, al principio pensó que podía tratarse de algún resto de la cirugía que no hubiera sido expulsado, pero pronto se dio cuenta de que se trataba de algo más. Se trataba de nada más y nada menos que de una solitaria, uno de esos parásitos que se introducen en el cuerpo de las personas y crece al alimentarse de todo aquello que nosotros comemos, por lo que puede medir varios metros. Sin embargo, este hombre asegura que el gusano se salió del interior de su cuerpo y podía llegar a medir unos 10 metros. Así fue como el hombre sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar videos y a hacer fotos del gusano. Sin lugar a dudas, una de las cosas más impresionantes, asquerosas, aterradoras y tétricas que podrían llegar a pasarte. Número 3. Este es el caso de Ahmed Hergune, que ha desaparecido hace 44 años durante el conflicto armado en República de Chipre, entre los grupos greco-chipriotas y turco-chipriotas en 1974. Al parecer, se presume que este hombre ingirió una semilla de higo antes de ser encontrado y con el paso del tiempo creció una higuera en el estómago del desaparecido. Sí, tal y como están escuchando. Su cuerpo había sido conseguido en una cueva junto a otros dos hombres cuyos restos óseos fueron encontrados a su lado. El sorprendente hallazgo se dio después de que un investigador le llamó la atención el crecimiento de un árbol de higo dentro de una cueva y decidió analizarlo. Al explorar el lugar se encontró con los huesos de este hombre, luego identificó las osamentas de los otros hombres. Las pruebas de ADN confirmaron la identidad de los desaparecidos. Por otra parte, la familia de Hergune lo buscó durante muchos años sin tener respuesta. Sin embargo, para el año de su desaparición, solo conocían que él se había unido a la organización de resistencia turca. Si bien fue bastante impactante ver nuevamente a Hergune después de tanto tiempo, lo que dejó anonadados a todos es cómo en su interior había crecido un árbol. Muchos lo relacionaron con un hecho divino. Sin embargo, análisis posteriores mostraron la verdadera causa del crecimiento de este árbol tan peculiar. Número 2. Impactante todo lo que hemos escuchado, ¿cierto? Creo que este siguiente caso te dejará más que sorprendido y bastante asustado. Resulta que en el año 2015 un chico peruano de 16 años de edad presentaba una molestia en uno de sus ojos y decidió acudir al médico. Inicialmente pensaron que era una celulitis lo que el chico presentaba y así se le recetaron medicamentos para tratarlo. Sin embargo, pasado el tiempo, ninguno de estos medicamentos funcionó. Extrañados, los expertos procedieron a realizar una serie de exámenes más exhaustivos donde los doctores concluyeron que tenía una larva en el ojo. Sí, estás oyéndome bien. Tras descubrir esto, fue llevado inmediatamente al quirófano para extirpar el gusano que se había alojado en su párpado inferior, ya que ese gusano le podía ocasionar graves problemas al chico si seguía ahí. Así fue como los médicos utilizaron albahaca para atraer al animal y poder retirarlo con pinzas, ya que esas no fueron capaces de alcanzar al gusano de manera segura. Al parecer, la mosca se paró en el ojo de este chico y esparció sus larvas en el ojo del mismo, haciendo así este daño. ¡Wow! Recordaré lavarme la cara mucho más seguido, no sé ustedes. Número 1. En 2019, en China, un hombre acudió a un hospital de la ciudad por un fuerte dolor de oídos. Tras varios días sin soportar el terrible e intenso dolor, decidió ir al médico para que así pudieran ayudarlo. Para su sorpresa, durante la revisión, el doctor encontró en el interior del conducto una pequeña araña que estaba tejiendo su telaraña. Sí, al parecer Charlotte consiguió un nuevo hogar. En las imágenes captadas por endoscopia del doctor Zhang Pang, se puede ver cómo el diminuto animal se esconde tras la telaraña,
en estado avanzado de formación, por cierto. No obstante, pese al reducido tamaño del insecto y del canal auditivo, consiguieron extraerlo y limpiar toda la zona gracias a una disolución acuosa, aliviando de esta manera el dolor del pobre hombre. ¡Wow! ¡Increíble! ¿No lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí sin lugar a dudas todos y cada uno de ellos. Y ahora, cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, que tú ahí no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y... ¡hasta la próxima!